Con experiencia de 14 años en importaciones para sus artesanos y artistas, el Fondo Cubano de Bienes Culturales en Cienfuegos extiende ahora estas posibilidades para todas las formas de gestión no estatal en igualdad de condiciones. Acompañados por el Ministerio de Comercio Exterior y al amparo de su resolución 315, se instruye a asociaciones e instituciones culturales, así como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros sectores, sobre esta medida que faculta a 37 empresas para realizar servicios de comercio exterior al sector no estatal. La Delegación de la Agricultura está agrupando de conjunto con las organizaciones demás, a la ANAC, la CTC, a todas estas formas de trabajo por cuenta propia no estatales. Ya están dando sesiones y acciones de capacitación con estos trabajadores por cuenta propia para los elementos imprescindibles sean conocidos e implementados. La elección de sus proveedores es una de las ventajas. Otra, la posibilidad de adquirir materias primas en ventas por consignación en frontera y la agilización de los trámites ahora realizados en la propia filial cienfueguera. No tienen que salir del país para comprar. Es decir, que por medio de nosotros se lo ponemos aquí en nuestro almacén y lo que hacen es buscarlo nada más. Tenían un límite de dinero, tenían un límite en algunos tipos de mercancía, de materias primas, pero ya ahora pueden ser ilimitados todos. Previa apertura de cuenta bancaria, el sector no estatal tiene también la posibilidad de exportar, recibiendo en sus cuentas el 80% del valor en moneda libremente convertible. Y aunque quedan muchas interrogantes, saberes adquiridos en más de una década de ejercicio hacen de la filial cienfueguera del Fondo Cubano de Bienes Culturales referente para empresas que en el territorio se inician en la práctica del comercio exterior encaminada a dinamizar la economía nacional. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.